Es una evaluación con relación en lo que va de la fiesta de Semana Santa en función de su cobertura como salud pública. Bien, nosotros podemos hasta ahora a las 6:50 desde la tarde de hoy sábado decir que hasta ahora no ha ocurrido ningún hecho que lamentar, al menos que no sean lo propio que se ven todos los días. Motores se han caído, pero no ha habido muerte, no ha habido un choque, ni ha habido, ¿verdad?, nada que lamentar. No ha habido nada que lamentar debido a que nosotros tenemos los pocos casos que se han presentado, ha sido, ¿verdad?, por la ambulancia y la unidad médica que tenemos en la Pozo Bojolo y otra en San Juan, en Playa Grande. Los médicos y los hospitales siempre han estado activos, tanto así la Defensa Civil, los bomberos y toda aquella persona, ¿verdad?, que siempre están en un momento determinado rindiéndole toda la cobertura al pueblo. ¿Un mensaje final para lo que reta la Semana Santa? Bueno, el examen final es que hasta que no veamos la palabra fin, no podemos decir qué se quedó. Pero según el comportamiento, que es distinto a los eventos anteriores, nosotros estamos viendo que el pueblo ha cogido conciencia. Y que además, algo que ha ayudado mucho ha sido lo que AME ha hecho. Que todos los motoristas que no tienen un casco protector, están en los cuarteles, los motores, y que también a donde han ido a buscar que nosotros le entreguemos, que le digan, no, deje su motor ahí, que mañana lunes no veremos. Ok, Leonelito, con relación al COE, tu evaluación con relación ya al COE en sentido general. Bueno, buenas tardes, Francis. Como dice el director provincial de salud, no podemos decir que nos fue bien, pero en los días que llevamos hemos tenido un éxito rotundo de la organización, el engranaje de todas las instituciones que componen el COE, cada quien está haciendo su función, y creo que por ese engranaje y esa unificación de todos los sectores hemos salido exitosos en este periodo de Semana Santa.